Hola, ahora estamos con la letra H en alemán que se pronuncia ha. Así como que te faltara un poquito el aire y estás cansado. Ha. Y acá tengo algunos ejemplos que mucha gente dice a la ciudad de Hamburgo y en realidad es Hamburg. Después, heiße, que es llamar, puede ser con las doble S y la otra letra que parece una B grande, heiße. Herz es el corazón, también se pronuncia Herz. Y en español mucha gente tiene algunos errores que escribe como la H es muda, hay veces no la escriben. Entonces, en todos los casos siempre va a ser muda. Entonces hay que estudiar cómo se escribe. Hoy, hoja, hora. Todas llevan H. Y bueno, tu amiga Cristina se despide con la letra H y su caligrafía. Auf Wiedersehen.